Buenas tardes, cibernautas del Colegio de Ingenieros. El capítulo de electrónica del Consejo Departamental de Lima presenta el programa El Momento de la Transformación Digital, un programa que se realiza todos los días miércoles. En ese sentido, poder tocar temas de tecnología, de innovación, de electrónica y telecomunicaciones. Siempre hemos desarrollado temas importantes y el día de hoy tenemos un invitado especial, una personalidad, nuestro representante del Colegio de Ingenieros, nuestro decano, el ingeniero Roque Benavides Ganosa, quien nos da su saludo, Roque. Buenas. Muy buenas tardes, Juan Francisco. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que el mundo se caracteriza por comunicar y el Colegio de Ingenieros no es una excepción. Por lo tanto, este set de televisión, este esfuerzo que hace tu capítulo, el capítulo de Ingenieros Electrónicos, es pues muy importante. Creo que este set contribuirá a transmitir todos los aspectos que tiene la ingeniería nacional en favor de la sociedad. Así que para mí es especialmente grato estar contigo. Gracias, en esta oportunidad. Al contrario, Roque, no te puedo decir Roque, como siempre hemos trabajado, estamos trabajando, somos un equipo. Bueno, el ingeniero Roque Benavides Ganosa es el decano actual del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Es presidente del directorio de la compañía Mina Buenaventura desde 2011, empresa que está desde el año 1977. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica con máster en Administración de Negocios en Henley, Universidad de Reading, Reino Unido. Completó pues una serie de temas de gerencia en Universidad de Oxford, en Reino Unido. Además es docente de gestión de empresas mineras en la Pontificia Universidad Católica y curso de estrategia gerencial de maestría en minería en lo que es la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, dentro de tu expertise, vamos a tocar con él el tema sobre la transformación digital en la ingeniería minera. Pero vayamos un poco qué cosa, cuál es el entorno de lo que es la transformación digital, la minería digital o la minería 4.0. Involucra pues la innovación, el control, la automatización, la robótica, las telecomunicaciones, pero se utiliza para otros temas de la minería el día de hoy: la exploración, la mina subterránea, el procesamiento de minerales, las cadenas de suministro, la logística y el mantenimiento, y entre otros. ¿Cuáles son los indicadores, estimado Roque, los indicadores actuales en la minería moderna de nuestro país? Cuéntanos. Creo que es importante hacer una diferencia entre la minería moderna, la minería responsable, aquella minería que cuida el medio ambiente, que respeta a las comunidades, que contribuye con la sociedad en aspectos económicos y que por supuesto genera empleo en zonas muy aisladas de nuestra patria. Diferente, lamentablemente, a esa minería informal, esa minería ilegal, que no cumple con los estándares medioambientales de sostenibilidad que tanto necesitamos en nuestro país. La industria minera, y quién sabe, debería hacer una aclaración, porque el que habla es un ingeniero civil. Sin embargo, he desarrollado toda mi carrera profesional en la industria minera. Sí. La industria minera es una industria que representa más del 10% del Producto Bruto Interno del Perú, así es, que genera más de 230 mil puestos de trabajo a todo lo largo y ancho del país, que esa cifra debe ser multiplicada por 9, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía. Por lo tanto, dependemos directa o indirectamente de la industria minera más de 2 millones de peruanos. Así que es una industria muy importante. Genera el 60% de las exportaciones peruanas de nuestro país, que nos permite, por ejemplo, importar productos y bienes de capital que tanto necesitamos, importar tecnología que tanto necesitamos. Es un aspecto que también hay que resaltar, es que la industria minera consume más del 50% de la energía eléctrica que se produce en el Perú. Vale decir, la industria eléctrica de nuestro país es dependiente de la industria minera, y eso hace que los peruanos tengamos una energía más barata
y por supuesto más constante, que nos permite contar con ese servicio. Claro, claro. Lo importante también, un poco reduce costos de operación. La tecnología, el día de hoy, pues la minería, tiene pues es como una especie de un vagón, de un tren de despegue, donde lleva muchos procesos, muchas especialidades. Por ejemplo, la transformación digital, podemos hablar de la reducción de costos de operación. Otro, la seguridad de los trabajadores. Ahora se usa la robótica para el tema de seguridad, optimizar la productividad. La sostenibilidad, como lo mencionas, en lo que son las estrategias que se implementan en la minería. Para eso necesita pues una serie de tecnologías dentro de los electrónicos. Por ejemplo, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la sensórica, el LTE, las telecomunicaciones, el 5G. Cuéntanos un poco el impacto de tu punto de vista, Roque, como empresario, como líder en este tema en Buenaventura. ¿Cómo impacta la transformación digital en la industria minera? El círculo virtuoso de la minería comienza con la exploración, que nos lleva a descubrimientos, que luego nos lleva a la construcción de proyectos mineros, que nos lleva a la producción de los metales que exportamos. En la exploración se utiliza muchísimo, por ejemplo, los drones para efectos de levantamientos topográficos, levantamientos geológicos. Seguramente no es un reemplazo a que el geólogo tendrá que caminar y llegar hasta la punta del cerro. Pero definitivamente los drones, los satélites que nos ayudan también a tener imágenes satelitales, es algo que contribuye muchísimo a entender lo que es la geología. De ahí, de la exploración, vamos pues al descubrimiento, y en los descubrimientos tenemos que analizar la mineralogía que se encuentra, y en eso también pues hay muchos sensores, muchísimos procesos que nos llevan a entender un poco esa mineralogía. Y esto nos lleva a la construcción, y en la construcción, por supuesto, mucha de la ingeniería civil se utiliza, pero ahí tenemos que construir desde viviendas hasta plantas concentradoras o plantas de procesos. También tenemos que construir carreteras, también tenemos que construir hospitales, muchas veces colegios, muchas veces servicios de todo tipo. Y en ese sentido, una planta concentradora, por ejemplo, utiliza muchos sensores que son fundamentales para la recuperación metalúrgica, y eso es lo que genera la rentabilidad en un proyecto. Esos sensores también se aplican, por supuesto, para efectos de los polvos que puedan haber en interior mina, si es que es una mina subterránea, y también en tajo abierto, porque todo eso hay que ir midiéndolo. Además, para la explotación, por supuesto que se utilizan carros eléctricos en muchos casos, pero también se utilizan camiones que hoy día, y en Quellaveco, que es la primera mina que va a tener carros no tripulados, sino con GPS, y por lo tanto la eficiencia que eso genera va a ser tremendo. El futuro de la minería es con camiones con GPS. Algunos dirán, bueno, pero se van a reducir los puestos de trabajo. Vamos por partes. En la revolución industrial, cuando se inventaron los motores a combustión, se dijo, o a vapor, se dijo, la gente se va a quedar sin trabajo. Sí. Y no, tenemos que aprender a hacer otras cosas. En esta era digital, en esta era moderna, pues también tendremos que aprender a hacer mucho más cosas. Hoy día, con las pantallas y con el trabajo remoto, hoy día podemos operar una mina, por ejemplo, desde Australia en el Perú. Y eso todo con monitores. Todo eso es tecnología, todo eso es innovación. Y mucha gente cree que la industria minera en el Perú es distinta que la industria minera en Australia, Canadá, Sudáfrica o Chile. Y nosotros, teniendo la inversión nacional y extranjera que tenemos en el Perú, contamos con todos esos aspectos tecnológicos que podemos decir que somos una minería de primer mundo. Como digo, yo diferencio entre la minería responsable, la minería moderna, y la minería informal, la minería ilegal, que lamentablemente no cumple con esos estándares.
pero que la innovación, la tecnología en la industria minera es fundamental, claro que lo es. Tanto es así que a un grupo de empresas mineras e empresas proveedoras hemos formado lo que se llama el Hub de la Innovación Minera. ¿Para qué? Para contribuir a que todos entendamos cuáles son esos avances tecnológicos. Porque hay que entender algo, Juan Francisco. En la industria minera no competimos como seguramente se compite en otras industrias, claro. Porque el precio está dado. El precio del cobre o del oro o de la plata que se produce en el Perú, en Canadá o en Australia se vende al mismo precio. ¿En qué competimos? En nuestros costos, en nuestra eficiencia. Y ahí es donde viene la innovación, la tecnología que nos permite producir a menores costos. Porque la minería peruana no vive en una isla. Nosotros somos parte de la economía global. Y la industria minera probablemente es una de las industrias más globalizadas que existe. Y la tecnología es parte de esa industria moderna que nosotros queremos, por supuesto, promover. No, y has hablado todos esos detalles de los procesos, la transformación digital. Lo has descrito así. Los sensores, los drones, los elementos inteligentes, los carros. Ese es el ecosistema que se nos viene. Ya se nos viene toda la tecnología para que facilite la mejor calidad en productividad, no solamente de la persona, sino de la industria, de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que establecer áreas de ventas. Pues hay empresas que se dedican pues al rubro de tecnología y sus trabajadores pues lógicamente también se actualizan. Hay que actualizar al personal, hay que trabajar en diferentes escenarios. Y cuéntanos un poco, Roque, ¿cuál es por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros, hemos participado en Perumín el año pasado, se viene el CONAMIN, se viene varios temas de minería, sé que se está trabajando en eso. ¿Cómo el CIB va a contribuir al desarrollo, por ejemplo, en la transformación digital, en el ámbito minero? ¿Cuál es tu perspectiva, ¿no?, con estos grandes eventos, ¿no?, porque ahí se van a reunir todos los clústeres, has hablado de la innovación? ¿Cómo crees tú que el colegio va a poder socializar o impulsar o facilitar el despegue de la minería y esos informales que se formalicen, lógicamente? Hay que darle que se formalice o que lleguen a una... Porque acá estamos en un tema importante de país. ¿Cómo el Colegio de Ingenieros contribuye a ese desarrollo? Si uno visita Perumín, como tú lo has mencionado, en Arequipa, que se realiza hace ya muchos años, así es, más parece una feria tecnológica, sí, que una feria minera. Yo creo que quienes asistimos podemos dar fe de eso. Sí, sí. ¿Quiénes están ahí presentes? Las universidades, que tienen que abocarse a la investigación, pero también las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, en fin, todo. Y eso es en Perumín. Pero en el CONAMIN, que se va a realizar en Trujillo, del 17 al 21 de abril, también vamos a tener como lugar de reunión el TECSUP. Y fíjate tú, estamos hablando de las universidades, pero también tenemos que hablar de las instituciones educativas técnicas, así como es, el TECSUP. Claro. El TECSUP, que fue una idea, y yo rindo mi homenaje a don Luis Hochschild, que falleció lamentablemente, pero es una institución que prepara técnicos para la industria minera. Ahí se va a realizar el CONAMIN, y estoy seguro que quienes visitemos eso, porque yo estaré presente, por supuesto, vamos a ver una serie de avances tecnológicos, claro, integrando la industria con la academia. Y ahí es donde el Colegio de Ingenieros cumple un rol fundamental. Así porque definitivamente somos tres estamentos: el colegio profesional, la universidad o el instituto técnico, la academia y, por supuesto, la industria. Y creo que ahí tenemos que contar, por supuesto, con el respaldo del Estado, que debe apoyar este tipo de iniciativas. Así que el Colegio de Ingenieros cumple un rol fundamental. Además, que es claro que tenemos pues 19 capítulos con distintas especialidades. Yo soy ingeniero civil y he trabajado en minería. Tú eres ingeniero electrónico y trabajas en una serie de actividades de tecnología, de sistemas. Pero claro, no somos
puntualmente una profesión, sino que somos mucho más amplios que eso, y en ese sentido la ingeniería nacional tiene mucho, mucho que contribuir al desarrollo de nuestro querido y la Perú. Integración, y la integración de todas las especialidades va a permitir poder tener pues un desarrollo sostenible que nuestro país necesita al 2030, con los Smart City, las ciudades sostenibles inteligentes que tenemos, estamos promoviendo. Roque, te comento que estamos promoviendo la Comisión Nacional de Smart City para poder dar ese plan director que todas las áreas, los consejos departamentales puedan hacer algo, replicar esa idea, ¿no? Porque no solamente es Lima, el Perú, sino también tenemos que fortalecer, y el colegio está ahí, el colegio. ¿Y cómo la transformación digital, por ejemplo, ha fortalecido y dinamizado los procesos mineros, Roque? Cuéntanos un poco cómo, dentro de la experiencia que tú tienes, cómo dinamiza esa transformación digital en cuanto a lo que son los procesos mineros. Yo felicito la iniciativa de Smart Cities, porque realmente es hacer esa zona donde vivimos, esas zonas urbanas, las ciudades, hacerlas inteligentes, hacerlas pues con cámaras y poder saber qué cosa es lo que pasa en cualquier parte, poder tener sensores, y en ese sentido es fundamental. Eso sucede en las ciudades. Bueno, también necesitamos hacer sostenibles las ciudades. Claro. Y eso contribuye a la sostenibilidad. Mucha gente no sabe exactamente lo que significa sostenibilidad. Y sostenibilidad no es otra cosa que cuidado del medio ambiente, uh-huh, con desarrollo social, pero también con desarrollo económico. En inglés, por las siglas de ESG, Environmental, Social and Governance. Y eso es una pauta que tenemos que seguir todas las industrias. La industria minera no es una excepción, y nosotros en especial, al tratar con recursos naturales, tenemos que ser especialmente cuidadosos con el tema medioambiental, pero también el tema social es indispensable, y el tema económico o de gobernanza, la transparencia en todos esos aspectos es fundamental. Si nosotros no tuviéramos todas esas herramientas tecnológicas, no podríamos ser competitivos. Así es. Si no nos integramos con la sociedad, no podemos ser competitivos. Y por supuesto, si no cuidamos el medio ambiente, no podemos ser competitivos. El Perú es un país bendecido por recursos naturales y que tenemos el derecho y la obligación de ponerlos en valor. Sin embargo, tiene que hacerse bien, como esperamos que la mayoría de la industria formal, la industria responsable, la industria moderna están haciendo. No, para eso el colegio también tiene que dar una propuesta, caminar con estos eventos que se realizan, con la integración, con la academia, la juventud. La juventud tiene que tomar ya mayor papel para poder impulsar el tema tecnológico, aglutinar a todos los especialistas, expertos, para que los jóvenes pues puedan ver, puedan hacer una sinergia y poder lograr los objetivos que se quieren. Justamente hacia eso va nuestra última pregunta, Roque. ¿Cuál es el mensaje que le darías tú, que por ejemplo, a todos los ingenieros electrónicos, ingenieros mineros que están estudiando minería, que están sobre el cambio tecnológico que se nos viene? No el cambio de siglo, lo que tenemos que hacer al 2030. ¿Cuál sería tu mensaje a la juventud? No cabe la menor duda que los profesionales del Perú, los que hemos tenido la suerte de recibir una educación superior, tenemos un compromiso con la sociedad. Yo sé que tú, Juan Francisco, eres profesor también. Sí, sí. Yo hago mi esfuerzo en enseñar también en la Universidad Nacional de Ingeniería, en mi alma mater, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en ese sentido, nosotros los ingenieros tenemos que actualizarnos permanentemente, capacitarnos. Y la relación que tiene que existir entre la academia, la universidad, los institutos técnicos, los colegios profesionales y los profesionales, la industria en general, es fundamental. Lo que diferencia a la gente en este mundo, y que lo entiendan muy bien los jóvenes, es la educación. Uh-huh. No es el carro, no es la ropa, no es el dinero, es la educación. Eso que tenemos acá y que nadie nos lo puede quitar y que nos permite llevarlo a cualquier parte del mundo. Por eso es que hay que aprender idiomas, por eso es que hay que aprender de muchas otras cosas para poder competir. El mundo global
nos exige ser competitivos, pero no solamente a las empresas, a las personas, a los jóvenes. Y en ese sentido, la tecnología y todos los avances le dan una ventaja a los jóvenes sobre aquellos que ya somos mayores. Y por lo tanto, tienen que sentirse súper orgullosos de ser lo más informatizados, lo más técnicos, lo más avanzados en términos de tecnología para poder enfrentar los retos del futuro. Muy bien, Roque, te agradezco la visita. Para mí ha sido un gusto poder compartir contigo unos minutos de tu apretada agenda que tienes, pero lo importante es que siempre nos das un mensaje claro de visión a futuro, ¿no? Y lo que queremos, lo que siempre decimos, el arma para lograr el futuro es la capacitación o la educación. O sea, es el arma importante. Como dices tú, la educación es el espaldarazo que tiene que tener toda persona para... Y está en la Constitución, toda persona tiene derecho a tener educación, salud, pero lo importante es la educación en estos momentos. No solamente la educación que nos dan en nuestro colegio de forma presencial, sino también digital, que es lo que necesitamos el día de hoy. Y el otro tema es que, sacando un resumen, Roque, para ya terminar, la innovación. Todo ingeniero es un innovador. Creo que eso es lo que compartimos ambos y en eso estamos. La capacidad continua, la capacitación continua es fundamental. Sí. Yo sí quisiera, quién sabe, se nos escapa algunos temas. Solamente un mensaje un poco más general. Ajá. Los grandes males de nuestro país son la corrupción, la informalidad y el centralismo. Y creo que los ingenieros tenemos que contribuir a que estos grandes males se reduzcan. Transparencia y, por supuesto, honestidad para combatir la corrupción. Formalizar la economía con mecanismo de mercado y, por supuesto, descentralizar nuestra patria. Lo que estamos viviendo hoy día con respecto a esas reacciones que podemos o no aceptar de Puno, de Cusco, es un poco una reacción al centralismo que agobia a las provincias. Así es. La industria minera es una industria esencialmente descentralizante, porque donde se produce es en zonas muy aisladas. Yo siempre digo, donde el diablo perdió el poncho, ahí en las zonas rurales. Sí. Bueno, eso es muy importante y es un componente adicional de beneficio de la industria minera sobre la sociedad y la economía peruana. Yo creo que los ingenieros, que la mayoría somos los que manejamos esas operaciones, así es. Pues, y no de solamente mineros, metalurgistas, no, los civiles, electrónicos, de sistemas, en fin, todas las medioambientales. Y entonces, esos ingenieros son los que están forjando la descentralización en nuestro país. Y en ese sentido, tenemos que ser conscientes del rol que nos toca jugar a los ingenieros, sin perjuicio de otras profesiones, sin perjuicio, por supuesto, de los médicos, los abogados, los contadores, pero nosotros tenemos un rol fundamental. Si en el Perú, si en la política peruana, hubieran más ingenieros y menos abogados, seguramente nos iría mucho mejor. Sí, yo concuerdo eso contigo. Yo creo que la ingeniería ya tiene que estar serte presente en nuestro país, definitivamente eso es lo que, y qué mejor pues que la tecnología que ayude pues, porque la tecnología ayudará a socializar el internet, va a ayudar a llegar a los pueblos más, con la tecnología satelital, con los sistemas, esa gente que no tiene acceso a las comunicaciones va a lograr escuchar un mensaje. Va a romper esa inercia de la alfabetización que necesitamos en nuestro país. Muy bien, entonces, muy bien, colegas, agradezco al ingeniero Roque Benavides por su visita. Agradecer, Roque, desearte muchos éxitos. Estamos trabajando para poder cambiar, dar esa nueva mística en el Colegio de Ingenieros. Y a ustedes, colegas e ingenieros electrónicos de telecomunicaciones y de TI, los vemos pues en una próxima edición del Momento de la Transformación Digital. El programa que justamente promueve nuestro capítulo de electrónica y invitarlos a las actividades que tenemos este mes con el encuentro con Huawei. Tenemos nuestra tercera edición de la revista que viene en el mes de marzo. Agradeciendo, muy buenas tardes y será hasta otra oportunidad. Gracias, Roque, por tu visita. Muchas gracias.